qué ha llegado? Como vais juntitos. Ha dicho, está bien, estoy puta madre. No, no. Estoy. ¡Ah, puta madre! Luego ya sin falta ya hacemos la curva. ¿Cómo que sin falta ya hacemos la curva? No, la curva ya está ya. No, si bien quieres cervecita fría, aquí tengo unas cuartas. Se pueden dejar las sombras. Ya sé que. ¿Por qué lo sabes, no, Aarón? Ábreme, que vos va dentro. Me hace un ancho boceando. Está la mierda, que no encuentra agujero. Ay, Oscar no se meter. Ya, he metido a puntica. ¡Ya hostias, eh! ¡Ya hostias, me quedo ancho! Espera, abro yo, encima seguro que no se cae. ¿Pero cómo vamos a abrir si lo has puesto por la piqueta del capullo? Vale, quiere un 2. Pues esperad. Buenos días. ¡Abre la tienda, cabrón! ¿Qué foto? ¿La piqueta? Tiene que cumplir la misión obligatoria de hacer ruido. De ahí de la puta salimos, ¿no? Sí, vamos, donde nos pongamos, sí, vamos para... Vamos para allá, por donde no... De 14 me lo creo. Sí. Vamos a hacer una pequeña salvedad. Vimos por 20 euros. ¡Ay, la sillita de Lucía! Pero si eso me acuerdo que compramos y no duraban nada, se reventaban solos. Sí, pero para pero nuestro peso, nosotros no pensamos en ti. Mira, cariño, lo que tiene papá. Bueno, no sé cómo se abre, pero... Mamá, te cargas tú que te la rompa. Dame, o te la, que te la abra Carlos. No sé cómo se abre, nomás no, es un poco complicado eso, ¿no? Madre mía, ¿por qué tienes dos cosas? No, vas a que está roto. Se hizo la prueba de experimentación en Ciutadilla el año pasado y no superó, igual que la mitad de las tiendas del campamento, no superó la prueba. No, yo como casi todas. Y no vamos de nada. Él tiene que, el cada 2x3 está dejando, cada tiene más. Y entre que hemos estado de plaza, ahí está parada. Pero el año pasado en el Cañete hicimos una vara individual. Nos casamos de medieval a la hora de este. Historias del medievo. Bajarle esta manga, Javi. ¿Qué? Bájale la manguita de la mierda. ¿La manguita? La manga, la otra. No más, mucho. Buena cosa que nos enseñamos. Va a desmontar todo el campamento. Yo. David, voy para allá, no.
¿Cómo se nota la diferencia de escudos? No, tiene una medida, según nuestro brazo. Sí, sí, sí. Tras. Eso no, eso no. La cuerda, ¿no? Mi hija, la destructora. Mira la que ha llegado. ¿Os acordáis de Ghostbusters? La destructora de mundos acaba de llegar. Es que me acuerdo de esa escena, me acuerdo de lo de cada vez que alguien te pregunta si eres un dios, di que sí. ¡Ghostbusters! ¡Ghostbusters! Gracias. ¿Más? Más. Ay, tengo que echarle crema a esa chiquilla en el cuello. Pero ahora lo habíamos hecho allá en todas partes. Le echas los brazos, le echas los pies, lo siguiente es hacer una bañera de crema y meterla. Carlos es un buitre mucho más grande. Está detrás de los pajaricos. Qué bicharraco, tío. Mira la cabeza. Qué chulo. Madre mía, lo que hay ahí arriba. El águila. Ah, por los pollitos se va. ¡No le digáis dónde están los pollitos, por Dios! ¡Qué pedazo de bichos, tío! ¡Ay! 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 Tenemos que hablar para no improvisar la cosa. ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres?